Tracé las líneas de mi gobierno con claridad desde el primer día de trabajo. Uno de estos ejes era mirar a aquellas personas que habían sido excluidas de los beneficios y apoyos que en un gobierno responsable puede darles. Me refiero a las personas en situación de vulnerabilidad, hombres y mujeres, cuyas vidas se convierten en inspiración y esperanza para sus familiares y amigos. Estas personas nos demuestran que cualquier esfuerzo humano es posible. Por eso necesitamos este ejemplo para mover el músculo humano de nuestra ciudad y de nuestra región. Para dar esos pasos que requerimos en la construcción de un mejor futuro, tengo muy presente el ejemplo de estas personas capaces de vencer obstáculos inmensos. Por eso he pedido que toda la obra pública que hemos realizado, las más de 1.400 obras que estamos haciendo, tengan también este horizonte: lograr que Acapulco sea una ciudad para la movilidad de nuestros sectores más vulnerables. Yo sé que la población durante meses estuvo sufriendo en la vialidad en todas las avenidas. Yo espero que la próxima semana estemos concluyendo estas obras. Es cierto también que es una obra federal, no es dinero del ayuntamiento, pero nosotros gestionamos esas obras y tenían que hacerse en estos meses, porque si el dinero no se ocupaba, tenía que regresarse en este año. Pero ahora lo vamos a disfrutar. Nuestro reconocimiento por su exhaustiva labor y apoyo para mejorar la calidad educativa de cada institución escolar y lograr en la comunidad estudiantil un mayor interés y dedicación para un aprendizaje de excelencia. Como estudiantes debemos prepararnos, no solo para ser mejores estudiantes, sino para ser mejores seres humanos. Agradezco al licenciado Luis Waldo Nabuto y a todos aquellos de una u otra forma han contribuido en tan loable tarea de brindarnos las herramientas de formación académica y humana para que los que hoy recibimos este reconocimiento seamos personas con una formación al servicio de nuestra región, de nuestro país y del mundo.